En diciembre de 2011, un periodista del municipio de Briceño y dueño de la emisora de esta localidad abandonó el pueblo por amenazas contra su vida. Hace pocos días manifestó que a su esposa el día sábado le dieron pocas horas para abandonar el municipio por intimidaciones, presuntamente por los urabeños. El secretario de Gobierno de Antioquia manifiesta que ya se está realizando el traslado de estas personas a la ciudad de Medellín. Yo hablé con el comandante de la Policía de Antioquia, el coronel Acevedo, para que reforzáramos el esquema de seguridad allí en el municipio, y en el día de hoy aseguramos la salida de ella y su familia del municipio y está en este momento, digamos, ya en vía para el municipio de Medellín. Con la personería de Medellín estamos trabajando para la llegada aquí, obviamente para el acompañamiento. Se va a hacer la denuncia, obviamente, porque, como dije, es un atentado contra la libertad de expresión. Según las víctimas, hace varios días habían pedido protección de las autoridades por el temor a ser atacados por los grupos armados, mientras que la Secretaría de Gobierno manifiesta que hace pocas horas se enteró de los hechos. El funcionario también aseguró que próximamente llegará al departamento un comité de seguimiento para analizar la situación que se presenta actualmente. Pues nosotros hemos estado muy atentos a la información que hemos recibido de lo que ha venido pasando con el Ministerio del Interior. Un poco sobre la situación no solo de los defensores de derechos humanos, sino de los comunicadores, que cumplen una labor fundamental también en estas zonas. Nosotros en próximos días vamos a tener en Medellín un comité de seguimiento al tema de protección de personas con Andrés Villamizar y con María Paulina Riveros, y estamos de pronto esperando la llegada también incluso del ministro del Interior. La situación de los comunicadores en Antioquia es preocupante. Según cifras del Círculo de Periodistas de Antioquia, 20 han recibido amenazas en los últimos 2 años, mientras que 5 actualmente tienen esquema de seguridad.